Vamos a conversar con el señor Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que está en nuestra ciudad y acompañado también del referente local, el señor Carlos Gil. Néstor, es un gustazo charlar con usted, somos de Canal 10 y Olavarría Digital. Y bueno, la primera consulta tiene que ver con justamente lo que ha pasado en las primarias, ¿no? Superado ese piso, ese 1,5% tan discutido, tan... El Frente de Izquierda ha tenido una victoria extraordinaria, porque hemos superado largamente el objetivo propuesto y el piso para proscribir. Entonces lo hemos superado nacionalmente, a nivel diputado, a nivel provincial, lo hemos superado también aquí en Olavarría, como la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Está derrotado eso, creo que ha habido un mandato popular para que el Frente de Izquierda despliegue, confronte con su programa y las otras fuerzas políticas de cara a octubre, despliegue su agenda, que es la defensa de una agenda popular muy profunda.
creemos que no se ha votado a cualquiera, ¿no? La gente dijo, queremos que el Frente esté en octubre, que Altamira esté en octubre, que todos sus candidatos, sus compañeros, pero también para que esté presente el programa que defendemos, ¿no? Y yo creo que más que nunca, con el derrumbe que hay de la oposición de derecha, completamente, nosotros tenemos un gran papel que jugar. Con Altamira a la cabeza, nosotros no escondemos nuestro candidato presidencial. La apuesta es parlamentaria por naturaleza, porque somos una fuerza emergente. Y hay que decirle al electorado que hoy estamos muy cerca en la provincia de Buenos Aires con un empujoncito más de consagrar diputado. Lo mismo que en Capital, en Salta, también en Neuquén y Córdoba. El Frente se ha colocado nacionalmente como alternativa, como para tener un lugar parlamentario y ser una oposición de otras características, ¿no? Fíjate vos, nosotros hicimos un eje en defender el ANSES, de que la plata no se lleve a los banqueros, que no se use para rescatar empresas capitalistas, que no vaya para los fideicomisos comerciales. Hoy se está usando el fondo del ANSES para financiar la fuga de capitales. Nosotros defendemos el ANSES, los aportes que hacemos una vida, para que el jubilado tenga el 82% móvil. Defendemos el salario frente a un incremento inflacionario. Después del 14 de agosto, Cristina ha sacado el 50% de los votos, se siente segura, hemos tenido un aumento de combustibles y hemos tenido una liberación de precios de alimentos, y todavía no llegamos a octubre. Quiero decir, acá hay tensiones muy importantes, contradicciones sociales y económicas que va a arbitrar Cristina, ¿no? Con su dedo, como arbitró el salario mínimo, que dejó pendiente todos los reclamos del movimiento obrero. Mejorar los salarios familiares, terminar con el impuesto al salario, un salario mínimo más acorde, terminar con el trabajo en blanco. Bueno, ella con su dedo dijo este salario mínimo y se acabó. La actualización de salarios familiares ha sido una confiscación. Hay 1,5 millones de chicos que han dejado de cobrar el salario familiar. Me refiero a trabajadores que están en blanco, porque hay un tope. Entonces, la pequeña actualización también de la asignación por hijo está por detrás de la inflación y mucho más de los alimentos, que han aumentado un 30%. El Frente de Izquierda defiende el poder adquisitivo, estamos por la anulación de los impuestos al consumo para defender el ingreso trabajador, el IVA, ingreso bruto, impuestos a los combustibles, todos los indirectos que van a los precios. Los pagamos en los fletes, los pagamos en todo, y que sean reemplazados por impuestos progresivos a la gran fortuna, a la ganancia, al capital inmobiliario, al capital terrateniente. Esto es muy importante. Y el otro punto, que lo hemos desarrollado en la provincia, pero hoy es un eje nacional incorporado por el Frente de Izquierda, la cuestión vivienda. Cuando hay una recesión mundial, tiempos que vienen muy difíciles para el futuro, no hay país blindado, menos Argentina, Brasil entró en recesión, hay movilizaciones populares en los países de América Latina, hay que defender el mercado interno. Y esto es empezar por el techo, algo que está pendiente. No hay un solo crédito hipotecario en la provincia de Buenos Aires, no hay un fondo de capital para construir vivienda, para industrializar, pero para eso hay que cortar esta fuga de capitales, defender el ahorro nacional y volcarlo con esos fines. Nosotros no queremos una provincia que se siga endeudando y no tenga vivienda. Esto es fuerte. Scioli ha tomado hace un mes créditos, 250 millones de dólares a tasas del 12%, que son tasas de países como Portugal o Irlanda, que están quebrados en el mundo. Son 12% en dólares, ¿eh? Están endeudando a la provincia, que debe 14.000 millones de dólares en función de un negocio de la banca. Eso no lo vemos ni en salud ni en educación. Es algo que va al agujero negro del déficit público. Sí, bueno, pero aparte el caso Candela conmocionó y conmociona al país. Y una vez más ha fracasado completamente el aparato de seguridad. Y nosotros tenemos un planteo de fondo acá. Delitos fuertes, piratas del asfalto, desarmaderos de auto, narcotráfico, que es el delito de delitos, bandas de secuestro extorsivo, no pueden actuar sin amparo en los aparatos de seguridad y en la propia justicia, y a menudo en amparo del poder político de ambas cosas. Nosotros tenemos que desmantelar eso. En este país se han agravado las leyes penales. En la línea Bloomberg se aprobaron un montón de agravamientos de las penas y no ha mejorado la seguridad. La seguridad va a mejorar cuando termine el amparo del delito organizado. Muy demostrativo. ¿Y cómo la población sigue igual apoyando al gobierno, pese a estas cuestiones? Bueno, el gobierno tiene todo el poder.
el gobierno es depositario de la crisis de la oposición. Cristina esperaba sacar 40%, lo mismo Scioli, diciendo si pasamos el 40 somos ganadores, sacaron más del 50. Se ha caído, se le han caído los votos de una oposición que es impotente y que ha sido repudiada. Pero ojo, te digo por qué fue repudiada. Porque el pueblo olió que vienen por un ajuste. Los Carrió, los Duhalde, los Alfonsín, por un ajuste, liberación de precios, tarifazo, caída de las retenciones. Y el pueblo dijo, por este camino pierdo yo. Ahora, Cristina Kirchner nos ha aumentado el combustible, nos ha liberado los precios. ¿Cómo va a arbitrar ella cuando los subsidios hacen estallar el presupuesto público? La prioridad, ¿va a ser el pueblo o la banca? Yo creo que ese final está abierto. La gente ha votado porque consideraba que era mucho peor votar a la oposición, quiere decir, la oposición que podía ganar. Pero ha votado al Frente de Izquierda en forma ascendente porque también ve que somos los mejores consecuentes contra los ajustes al pueblo. Yo creo que fueron 527.000 indignados que votaron al Frente de Izquierda en la República Argentina. Y en el mundo hay muchos indignados porque los pueblos no quieren que los platos rotos los paguen los trabajadores en vez de pagar a los banqueros. Néstor, déjeme hacerle la última pregunta. ¿Qué pasa con la fuerza a la que usted pertenece y representa? ¿Puede haber algún acercamiento con Proyecto Sur de Pino Solanas, con el Frente Amplio Progresista de Hermes Wiener? Porque de pronto también hay quienes están deseando, ¿no?, una unidad o un diálogo entre sectores de izquierda o de centro izquierda. ¿Se puede dar esto? ¿Usted estima que esto puede ser conveniente incluso políticamente para el Frente de Izquierda y de los trabajadores? Mira, en la Cámara de Diputados el diálogo va a ser con toda fuerza que coloque de pronto una iniciativa positiva, aunque sea parcial, pero que va en el sentido del movimiento popular. Vamos a estar ahí y habrá que hacerlo de acuerdo con el que haya que hacer para dar paso a las necesidades populares, aunque sea parcialmente. Pero desde el punto de vista político, hoy Proyecto Sur quedó afuera de la elección. Contesto a la primera parte de tu pregunta. Nosotros le decimos a muchos luchadores, a muchos votantes de Proyecto Sur, que no van a encontrar en Wiener el objetivo que plantean ellos, por ejemplo, de recuperar la minería que está siendo saqueada y con métodos contaminantes. Terminar con el saqueo minero, con la minería a cielo abierto. Eso no lo van a conseguir con Wiener, es un privatista. Con Wiener pueden pensar en nacionalizar el recurso petrolero, gasífero, que es uno de los grandes temas nacionales. Vos te das cuenta que estamos importando combustible, un país que fue exportador durante los últimos 15 años. ¿Wiener va a hacer eso? No forma parte de su programa, forma parte del programa del Frente de Izquierda. Hay un debate allí, programa versus programa, donde nosotros creemos que el votante de Proyecto Sur tiene mejor representación en el Frente de Izquierda. Podemos seguir debatiendo muchas cosas, luchadores de la CTA, de todos los sectores, mejor representación en el Frente de Izquierda. En cuanto a Wiener, yo creo que le fue mal en la elección. No coincido con la moda de que le fue bárbaro. En la provincia de Buenos Aires, Stolbizer sacó el 6%, es su peor elección. Y Stolbizer firmó un compromiso con el campo, con Yambías y con la sociedad rural de Biolcati. Stolbizer y lo mismo Wiener han planteado. Wiener ha estado en todos los coloquios empresarios planteando devaluar la moneda. Dice que está atrasado ya la cotización del dólar. Eso es un golpe al pueblo argentino. Esos son reclamos de la Unión Industrial, de los terratenientes. No creo que haya una confluencia programática con el gobernador Wiener, que ha sido un hombre de la mesa de enlace del capital agrario, con este Frente de Izquierda absolutamente independiente de los bloques capitalistas. No lo hay. No está esa confluencia.